Hay un partido que tenemos que ganar, y es todos juntos, en todo el mundo. La vamos a pelear, crear conciencia para esta sociedad. No salgas a la ciudad, quédate en casa. Falta un poquito más. Yo me quedo en casa, porque me cuido, te cuido, y yo me quedo acá. Yo me quedo en casa, porque me cuido, te cuido, y yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Vamos a Argentina, que de esta salimos todos juntos, ¿eh? Me quedo en casa, me quedo en casa, porque me cuido, te cuido, porque me cuido, te cuido. ¡No vale la arte y conciencia! Muy, pero muy buenas noches. Ya estamos aquí en Conectados por Boca, en este Conectados por Boca de domingo. Recién escuchamos un hermoso tema que han hecho los Varelas, aquellos que habían hecho la cortina también de A la Boca se ve mejor, que todavía no lo hemos podido estrenar, pero bueno, han hecho un temita para que la gente se quede en casa, y es lo que hacemos nosotros, que Conectados vía Skype hacemos todas las noches este programa para cerrar el día y la cuarentena se haga un poco más llevadera, como decimos todas las noches. Presento ya al equipo que me va a acompañar hoy. Bienvenido, muy buenas noches, Marcelito González. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas noches para todos. Esperando también por el anuncio del presidente de la Nación, que seguramente hablará de extender esta cuarentena, como mínimo hasta pasar la Semana Santa. Y después veremos qué es lo que pasa. Pero hoy tenemos un lindo programa también, una temática muy parecida a la que hicimos hace una semanita con Chiche Cosentino, el presidente de Socios, que invitamos a la gente a que pueda dejar sus preguntas, consultas, lo que quieran, a través de la línea oyentes de Cadena Ceneice al 11-26-81-89-80. Les repito, 11-26-81-89-80, pero el invitado de hoy es, lo presento, sí, Seba Llanorio, ya lo hemos dicho hace varios días. Sebastián Llanorio, que es el encargado del nuevo departamento de filiales. Así que todas las dudas que haya al respecto, los socios de Boca pueden enviarla a ese número de teléfono, 11-26-81-89-80. Perfecto, vamos a seguir presentando al resto del equipo que nos acompaña hoy, como siempre, nuestro amigo JP Firme. Buenas noches, JP. Buenas noches a todos, espero que anden bien. La verdad es que con ganas de que sea otro gran programa. Hoy tuve la suerte de escuchar el programa de anoche y la verdad es que impresionante la charla con todos los relatores. La verdad que se hizo un muy buen programa y espero hoy hacer algo parecido. Bueno, no, prometemos que no lo vamos a hacer relatar a Seba Llanorio seguramente, pero no tengo duda que será un gran programa. Ya acaba de conectar. Bienvenido, Gonzalito Zuli, ¿cómo le va? Me tomé un día y un ratito del programa de hoy, ¿no? Sí, pero apenitas, no había ni llegado a presentarlo. Apenitas, buenas noches, sí, no, vengo de otro programa de radio, por supuesto, acá de la habitación al living hay un tramo, ¿no? Y el tráfico debe estar complicado hoy. Está complicado porque imagínate que desaparecer 3-4 horas y una hora adicional de 8 a 9 de la noche... Se complica más de la cuenta, pero bueno, muy bien, un placer volver a estar acá, Conectados por Boca, con invitados. Los saludo, aprovecho a Seba, a Leo, saludo para ellos y para todos mis compañeros, que vamos a estar haciéndole compañía a los hinchas de Boca hasta la hora que decida el operador, ¿no? Como siempre, hasta que Ari decida. Vamos a ir como hacemos todas las noches. Edu Fusaro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Un gusto saludarlos a todos. Dos invitados, otra vez un lujo terrible del departamento de filiales. Obviamente le vamos a preguntar por la filial de El Ruso Zielinski, como corresponde, ¿no? Un abrazo para todos. ¡Gran programa!
Muy bien, ahora sí, vamos a darle la bienvenida al presidente de filiales, que ya está conectado por Boca junto a nosotros. Bienvenido, Seba Llanorio, muy pero muy buenas noches. Recuerde sacar el mute, ¿sí? Buenas noches para todos, Marce, Claudio, Leo, JP, Gonza y bueno, mi amigo Ari. Buenas noches para todos, chicos. Muy bien, nos está acompañando otra persona que también está trabajando en filiales y que seguramente va a estar también colaborando con la charla, que es un amigo personal, así que lo voy a presentar ya. Bienvenido, Leito Novera, muy pero muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, buenas noches para Seba, a pesar de que ayer estuvimos conectados y hablando y estamos laburando fuerte, que en un ratito se van a enterar bien de eso. Bueno, le voy a preguntar a Seba y a Leo, primeramente. Claudio, con Seba. Sí. Claudio, perdóname, pero es realmente importante. ¿Podemos hacer una pequeña pausa? Porque está hablando el presidente de la Nación y haciendo anuncios muy importantes. Lo escuchamos y después nos metemos de lleno en el programa. Dale, si podemos escucharlo. Ya previamente habíamos dispuesto la suspensión de las clases y el asueto administrativo, de algún modo. Nos preguntábamos si los argentinos íbamos a ser capaces de quedarnos en nuestra casa. Y la verdad, yo quiero decirles a todos y a todas que estoy muy contento como nos portamos como sociedad. Porque la realidad es que más del 90% de los argentinos han cumplido cabalmente con la cuarentena que nosotros dispusimos. Se han quedado en sus casas y se han protegido. Han protegido a sus hijos y han protegido a los adultos mayores, que son precisamente los que corren más riesgo entre nosotros. Ahí hubo parte de la sociedad, que está en el 10% restante, que salió a trabajar. Allí hay enfermeras y enfermeros, médicos y médicas. Allí hay hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas. Allí hay los que transportan alimentos, los que transportan remedios. Allí están los que atienden almacenes, supermercados, farmacias. Y hay un número muy bajo de gente que no cumplió. Y a la gente que no cumplió les pasó lo que les dijimos que les iba a pasar. Nosotros avisamos que íbamos a ser muy estrictos con la cuarentena, pero básicamente porque a nosotros nos preocupa la salud de nuestra gente. Y no queremos que nadie la ponga en riesgo o aumente el riesgo de contagio de la gente. Por eso yo diría que después de 10 días tenemos que estar muy contentos como argentinos, porque fuimos capaces de quedarnos en nuestras casas y cumplir el compromiso que yo les pedía que cumplamos, que es el de cuidarnos, porque cuidándonos nosotros cuidábamos a cada uno de los argentinos. Yo les decía que las fuerzas federales y provinciales han controlado en esta semana, que fue del 21 de marzo al 27 de marzo, a 568.000 personas que estaban transitando y a 218.000 vehículos. Las filas en los peajes, y alguno tal vez haya debido soportar una demora por eso, pero lo más importante es que la inmensa mayoría de la gente cumplió y que solamente un grupo reducido de gente se creyó más vivo que otros y bueno, terminó pagando las consecuencias, privándose de su automóvil que está secuestrado y soportando un proceso penal que va a quedar en sus antecedentes. Los argentinos no podemos poner en riesgo la salud, debemos cumplir con la ley. Esto es todo lo que estamos haciendo. No estamos siendo ni arbitrarios ni feroces, estamos simplemente explicándole a los argentinos lo que nos toca pasar y la necesidad de cuidarnos. Esta es una pandemia que realmente es espeluznante ver la velocidad que crece. Y nosotros, como les dije el primer día, la verdad es que dispusimos la cuarentena para que el crecimiento fuera más lento, nos dé tiempo para prepararnos cuando llegue el peor momento y en el mientras tanto nos ayude también a proveernos de insumos para poder enfrentar la epidemia, la pandemia y nos permita también esperar a ver si podemos conseguir el medicamento, la vacuna que termine y nos ayude a resolver la pelea contra el coronavirus. Ustedes saben que por todas las medidas que nosotros tomamos,
Fuimos elegidos por la Organización Mundial de la Salud como uno de los 10 países en los cuales se pueden llevar adelante experimentos medicinales tratando de resolver el problema del coronavirus. Y eso para nosotros es muy importante porque habla también, como sociedad, de que nos adelantamos al problema, asumimos el compromiso de la cuarentena y esto nos dio la confianza de la comunidad internacional científica para que seamos uno de los pueblos, de los 10 pueblos, de las 10 sociedades que están privilegiadas en la búsqueda de la vacuna y de la medicación más importante. En todo este tiempo de cuarentena no estuvimos de brazos cruzados. La semana pasada tuvimos una comunicación con los líderes del mundo, somos parte del G20, allí planteé mi preocupación por lo que está pasando. Aspiro a que esto le sirva de enseñanza a la humanidad, aspiro a que la humanidad deje de ser tan miserable y tan egoísta y vuelque la mirada sobre los muchos que necesitan y han sido olvidados por el desarrollo. Me ocupé de tener comunicación permanente con los líderes del mundo y también con los líderes científicos, con la comunidad científica del mundo y de la Organización Mundial de la Salud. Hemos realizado reuniones con los sectores que más se involucran en cuidar y proteger a los sectores más postergados. Me reuní con los curas villeros, me reuní con la iglesia, me reuní con los curas de la opción por los pobres, estoy en permanente contacto con las organizaciones sociales y con todos los intendentes del Gran Buenos Aires, a quienes de corazón les agradezco la forma en que se involucraron en hacer cumplir la cuarentena y en cuidar a sus vecinos de ese modo. Ahora llegamos a este punto y enfrentamos una decisión. ¿Qué hacemos? Miren, he tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Es la recomendación que me hacen los expertos. ¿Qué vamos a lograr con esto? Seguir controlando la transmisión del virus. Pero además, vamos a lograr algo más. Miren, todos los datos dicen que el virus cumple su ciclo en el cuerpo humano entre el día 10 y el día 14. Prolongando la cuarentena, vamos a haber logrado que el ciclo de desarrollo del virus en el cuerpo humano se cumpla hasta 2 veces. 2 ciclos. ¿Ok? Entonces, vamos a tener datos más claros de cómo se incuba la enfermedad y de cómo podemos trabajar sobre quienes efectivamente tuvieron el virus, incubaron la enfermedad y podemos atenderlos adecuadamente. Para mí esto no es un dato menor, es un dato muy alentador, porque tenemos tiempo suficiente para ver también cómo se incuba la enfermedad en el cuerpo de nuestra gente y poder atenderla adecuadamente. Por eso, el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuse hace 10 días, vamos a prolongarlo hasta el día que termine la Semana Santa. Es un largo camino que tenemos que enfrentar, como siempre les digo, esto es como... es una guerra contra un ejército invisible que nos ataca en lugares donde a veces no esperamos. Pero estoy seguro que esto tiene mucho sentido. Y estoy seguro que si lo seguimos cumpliendo, los resultados van a ser muy favorables. Si ustedes revisan cómo es la curva de crecimiento en la cuarentena nuestra y la compara con la curva de crecimiento de la enfermedad en aquellos países que pusieron tardíamente la cuarentena, se van a dar cuenta de todo lo que hemos ganado. No lo ha ganado el gobierno, lo ha ganado la sociedad argentina en pleno. Y por eso yo quiero que todos estemos contentos y satisfechos de ver de lo que fuimos capaces. Y que sigamos siendo capaces. Tenemos también que atender la situación de los barrios más pobres que hay en Argentina. Para eso hemos destinado no solamente recursos económicos para que mejoren la situación de los que reciben el auxilio del Estado, sino también garantizar la llegada de alimentos a todas esas poblaciones y vamos a seguir haciéndolo. A todos ellos les pido 2 cosas, a todos los compañeros, hermanos
que viven en barrios humildes. Les pido que respeten la cuarentena, porque el riesgo también existe allí. Y que cuiden mucho a sus mayores. Nosotros necesitamos cuidar que no se contagien los abuelos que viven en esos barrios. Ese es un pedido que les hago, porque está en sus manos poder hacerlo respetando la cuarentena. A todos les va a llegar los recursos y los alimentos que sean necesarios mientras la emergencia dure. El Estado va a estar más presente que nunca. Creo que todos nos hemos dado cuenta de la importancia del Estado en esta instancia. Estamos haciendo el plan tal cual como nos lo propusimos al comienzo. Primero, buscando que la curva de contagio sea lenta para que nosotros podamos prepararnos y atender absolutamente todos los casos que se presentan. Segundo, darnos días para ver que toda la capacidad que necesitamos de equipos, de vestimenta, de capacitación para el personal médico y el personal de enfermería, para que todo eso ocurra. Y estamos ganando tiempo y lo estamos aprovechando muy bien. Mi gratitud a los médicos y a las médicas, a los enfermeros y a las enfermeras, insisto, a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, a los hombres y mujeres de las Fuerzas de Seguridad, que han trabajado con un empeño al que realmente nos obliga a estar en deuda con ellos. Así que gracias por todo eso. Tenemos que enfrentar un problema que es un problema no de la Argentina, sino del mundo todo. Hoy hablé con el presidente de España y me comentó que tienen exactamente el mismo problema, que es la escasez global para la adquisición de insumos críticos. Estamos trabajando mucho para conseguir lo que nos hace falta. Tenemos en desarrollo la solución de los respiradores artificiales construidos en Argentina y algún proyecto que nos puede ayudar a resolver ese problema también con empresarios de la industria automotriz argentina, y estamos muy muy confiados en que lo vamos a poder llevar adelante. Yo les pido a todos que entiendan que estamos viviendo un momento de excepción, y que en verdad no tenemos que caer en el falso dilema de ¿es la salud o es la economía? Miren, a mí alguna vez me tocó llegar al gobierno con Néstor Kirchner y hacernos cargo de un país que el año previo había tenido una caída del Producto Bruto Interno superior al 11%. Y nos pusimos a trabajar y levantamos la economía. Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más. Y yo quiero tener presente esto, pero que todos entiendan que no estamos descuidando la economía. Estamos haciendo muchas cosas por la economía. No solamente garantizando dinero en los sectores más empobrecidos, que efectivamente lo hacemos y estamos encantados de hacerlo porque lo necesitan, sino también ayudando a la pequeña y mediana empresa. Hemos tomado una serie de medidas en ese sentido. Mejoramos el ingreso, generamos el ingreso familiar de emergencia, eximimos del pago de contribuciones patronales a muchas actividades, generamos créditos de emergencia para la pequeña y mediana empresa, hasta hemos garantizado a todas las empresas una nómina salarial como crédito, que las empresas pueden disponer de ese dinero a una tasa del 24%. La verdad, un enorme esfuerzo del Estado Nacional, pero que creemos absolutamente necesario. Allí los gobernadores me pidieron más flexibilidad con este crédito. Voy a hablar mañana con el presidente del Banco Central para ver qué podemos hacer. Pero la realidad, hemos hecho todo lo necesario para que podamos sobrellevar también este momento económico. Por eso, como hicimos un esfuerzo muy grande, no me resulta grato ver que alguien despide a un empleado. Y por eso, así como voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios y los precios máximos, o especula en cualquier almacén perdido de la Argentina tratando de subir los precios y sacar una ganancia mayor en un momento de extrema necesidad de la sociedad argentina, voy a ser duro con ellos y voy a ser duro también con los que despiden gente. Porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia, es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo.
Lo dije el otro día en el G20, lo repito ahora, y también he visto con alegría que es también el pensamiento del Papa. Pero la verdad no es el pensamiento del Papa o el pensamiento de Alberto Fernández. Es una regla moral que tenemos como sociedad. No podemos, en semejante crisis, desamparar a alguien dejándolo sin trabajo. Y vuelvo a repetir, acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar. Así que hemos seguido pensando en todos los argentinos. Hemos congelado alquileres, hemos suspendido ejecuciones hipotecarias y desalojos, hemos congelado las cuotas de créditos hipotecarios, hemos puesto precios máximos a los productos de primera necesidad. Estamos haciendo todo lo que debemos hacer, no el gobierno, la sociedad argentina. Por lo tanto, yo les pido que con la alegría de que estos 10 días la cosa está funcionando, sigan llevando con esa alegría, con la alegría que da saber que estamos haciendo bien las cosas, con esa misma lógica y con esa misma sensación y con esas mismas ganas, asumamos los días que nos quedan de cuarentena. Estaremos haciendo algo en favor nuestro, en favor de los que queremos y en favor de la Argentina. Y tenemos preservándonos como sociedad. Yo los invito a que trabajemos juntos, porque la Argentina es nuestra casa común y tenemos que cuidarla mucho. Les agradezco todo el esfuerzo que han hecho y los comprometo a hacer el esfuerzo que falta todavía. Acuérdense que este es un camino que está empezando. Queda mucho por delante y no tenemos garantizado ningún resultado. Sí sabemos que si cumplimos con ciertas cosas, el dolor será menor. Muchísimas gracias a todos y a todas por su tiempo. Muy bien, clarísima la palabra del presidente de la Nación. Confirmamos entonces hasta el día 12 de abril, por lo menos, por ahora, seguirá esta cuarentena, Marcelito. Sí, anoté una frase del presidente Alberto Fernández. Esta pandemia nos tiene que enseñar una regla, que es la regla de la solidaridad y que nadie se salva solo. Ojalá esto lo puedan entender varios, y no solamente un almacén perdido en algún lugar de la Argentina, sino muchos hipermercados multimillonarios que tampoco respetan eso. Ojalá que lo hagan respetar de una buena vez, pero en serio. Bueno, muy bien, ahora sí, les parece, nos metemos en el programa que habíamos previsto para esta noche, luego de este anuncio de Alberto Fernández, que nos pareció interesante pasarlo al aire para que todos lo escucharan. Arranco con Seba Llanorio y preguntarle cómo está pasando esta cuarentena, cómo se están arreglando para poder seguir trabajando con vos por Boca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora de nuevo, la verdad que el presidente, tocando un poquito lo que escuchamos recién, se puso la cinta de capitán. Es un orgullo lo que está pasando con la política. ¿Sí? Dejó de haber banderas políticas, dejaron de existir y se está uniendo el país. Y creo que de a poquito nos vamos sintiendo todos más argentinos. Bien, Seba, y en tu caso particular, ¿cómo te estás arreglando con esta cuarentena? ¿Cómo hacen para seguir laburando por Boca? Mira, estamos trabajando igual que ustedes, igual que todos, mediante las redes. Hacemos una reunión cada 2 días, en algunos grupos una vez por día, en algunos grupos una vez por semana. Tenemos contacto todo lo que es la comisión directiva permanentemente y bueno, estamos trabajando viendo los problemas que existen en el país, los problemas que había en el club y bueno, tratando de mejorar todo lo que veníamos haciendo. Bien, Leito Novera, ¿vos cómo la estás pasando? Y más o menos similar a lo que dice Seba. Yo no soy comisión directiva, sino que soy comisión fiscalizadora. Estamos justamente con el tema del estado contable o los estados contables de corte, analizándolo por intermedio de las redes. Ya nos llegaron, obviamente ningún dato de eso todavía podemos dar, porque por el momento, hasta que no nos expidamos, es información confidencial. Y en lo que respecta a filiales, como dijo Sebastián ayer, como dijo Sebastián recién, ayer por ejemplo estuvimos conectados charlando justamente este tema y tema de problemática de filiales, y hoy a la mañana también empezó un debate interno importante y lindo.
Bueno, muy bien, antes de pasarle la posta a Marcelito González, voy a leer ya dos mensajes que nos han llegado a la línea de oyente. El primero es de Pablito Alessio, que dice: abrazo grande para Seba, un gran amigo que me dio Boca, y también para Leo. Y Curly de Olivos, que dice: saludos a la mesa y a mi compañero de platea, Leito Novera. Marcelito. Bueno, muy bien. Les recordamos que invitamos a que la gente participe con las preguntas para Sebastián Giannorio, fundamentalmente 11-26-81-89-80. Y yo le pregunto al dirigente encargado de este nuevo departamento de filiales en Boca, ¿qué exactamente o cuál es el trabajo que quieren y que pretenden realizar desde estas filiales, entiendo yo, Sebastián, en todo el conurbano bonaerense? Marce, sí, tal cual. La idea más que nada es, lo planteábamos el primer día o la segunda charla que tuvimos con ustedes, que deje de ser una bandera y empiecen a ser filiales, que deje de ser simplemente un día domingo y que haya un trabajo semanal en cada grupo y en cada filial de lo que es el conurbano. Hoy tenemos promedio en mente más de 40 filiales, tenemos pensado abrir una, dos o tres filiales por lo que es cada municipio y trabajar directamente con el club y hacer un poquito que Boca se acerque a cada barrio, a cada localidad. ¿Y cuáles son los requisitos que se requieren para, si algún socio ahora está escuchando en alguna ciudad del Gran Buenos Aires y quiere abrir una filial de Boca? ¿A dónde tiene que ir? ¿Con quién tiene que hablar? Y, repito, el requisito fundamental para poder hacerlo. Perfecto. En el conurbano tenemos un promedio de 50.000 socios que dependerían de filiales. Estamos trabajando todos los días en el club, de lunes a viernes, de 5 hasta que tengamos la última reunión. Nos hemos ido 1 o 2 de la mañana del club escuchando a los socios. Hay un grupo de 10 coordinadores, lo cual hicimos fue fraccionar las zonas y que haya un coordinador cada 2 partidos de Gran Buenos Aires. Acercarse al club, acercarse al departamento de filiales mediante lo que son las redes sociales o acercarse en persona cualquier día de la semana. Bien, bien. ¿Y ellos qué tienen que presentarte? ¿Un local o, por ejemplo, si tienen algún lugar visto, Boca los va a ayudar a que puedan tener un local para abrir y atender los socios? Estamos casualmente analizando el tema de la cantidad de avales que necesita una filial. Estamos hablando de un 30% del padrón actual de la zona, o sea, del partido, del 30 al 10% que a esa filial la valen esa cantidad de socios. Estamos tratando de buscar clubes de barrio o clubes de barrios en sí para tratar de acercarnos al club del barrio y hacer un nexo entre el club y Boca Juniors. Bien, bien. JP. Sí, yo quería preguntarte, Seba, primero, ¿qué se encontraron con las filiales después de que asumieron? ¿Qué cosas quieren mantener y qué cosas les interesaría cambiar? Bien, JP, la idea más que nada, a ver, es un departamento nuevo, fue una promesa de campaña que veníamos trabajando hace 8 años. Yo tengo acá la filial de San Martín, yo soy de General San Martín, acá de la provincia de Buenos Aires, o sea, del conurbano, y la tengo hace 12 años a la filial, la habíamos inaugurado con Jorge Mora Meal en su momento. Es un departamento que no existía y es un poco empezar a llegar a los socios y ver la problemática que hay en el conurbano, ¿sí? Que está mucho más cerca que lo que es una peña, y bueno, es permanentemente estar con ellos y encontrar soluciones y trabajar con ellos para Boca y por Boca. Seba, ¿cómo estás? Gonzalo Zulli. ¿Se escucha? Dale, Gonza. Sí, dale, Gonza. Yo porque tenía ya una pregunta en la línea de oyentes, pero adelante, Gonzalo. Dale, a ver. Bueno, a ver, filiales, que por supuesto van a tomar el formato de las peñas. Y esta semana se ha dado a conocer, por supuesto que vos estás a cargo de las filiales, pero que debes estar bien al tanto de cómo va a funcionar el proyecto, o no sé cómo lo llamarían, Boca Ciudad, que abarcaría barrios de la ciudad, de dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Tal cual. Hola, Gonza, buenas noches. Tal cual, es como si fueran filiales, pero ahora es en el conurbano y se va a desparramar en lo que son las comunas. De ahí vendría lo que es Boca Ciudad. Va a ser similar al trabajo que tenemos en filiales y en peñas, tal cual. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Descentralizar el aglomerado, el aglutinamiento de gente que puede ir al club a hacer consultas,
¿Cómo se organiza oficialmente el club con tantas, digamos, con tantas representatividades? La idea es casualmente que Boca se acerque a tu lugar de donde vivas. Sí, cuento siempre los casos, el departamento de socios quizás a las 7 u 8 de la noche ya se encuentra cerrado y alguien que está en Escobar o en Hurlingham o en San Martín mismo sale de trabajar a las 7 de la tarde y no llega a solucionar un problema que él tiene. Entonces que Boca se acerque al socio directamente en el municipio o en la comuna o en el interior del país. Bien, la pregunta era de Pablo de Villaluro y pone Capital tendrá filiales. Esto lo respondiste hace un instante nomás. Ahora yo agrego a esa pregunta. ¿Van a tener que coordinar el trabajo con peñas, con filiales y con este nuevo proyecto de Boca Ciudad para que sea todo una cosa en la misma órbita y en el mismo sentido? Tal cual, esa es la idea. Es como pensar en un mapa gigante de lo que es el país, ir partiéndolo en bloques. Vienen las provincias, después vendría lo que es el conurbano con la capital. Y es trabajar y fraccionar a los socios otra vez para tener llegadas a ellos y para estar cerca del socio como habíamos prometido en campaña. Y Seba, son distintas problemáticas. Dale, completa, Marce. Sí. Sí, son distintas problemáticas, le pregunto a Sebastián. Digo, lo que pueden plantear desde una peña en el interior del país, las filiales, que es la que te ocupa vos, y ahora lo que seguramente será en la capital federal. ¿Son distintas las cosas o es todo muy similar? Mirá, te voy a decir algo, es similar y es distinto, porque cada barrio o cada localidad o cada provincia tiene su identidad. Lo que queremos nosotros es llegar al socio y buscar y encontrar las soluciones con ellos, que es el objetivo de tanto las peñas como lo que es ciudad, como lo que es filiales. Muy bien. Claudito. Ahora sí, Seba o Paraleito también, que posiblemente como maneja números pueda llegar a responderme. Ustedes están crearon un departamento nuevo, que es el de filiales, bajo un presupuesto que heredaron de la dirigencia anterior, en la cual no existía este ítem de presupuesto. ¿Cómo se arreglaron con ese tema? Voy primero, estamos casualmente analizando esos temas, estamos tratando de no generarle más gastos a Boca, estamos viendo cómo son los números más chiquitos para poder abrir el departamento y el presupuesto del departamento. Estábamos justo charlando con Leo y con Ricardo Rosica en el día de ayer, que es el secretario general, para minimizar el tema de gastos del departamento mío, que la intención casualmente es que Boca deje de tener más gastos. No sé si me entendés. Sí, que a ver, estarían... ¿Hay alguna posibilidad de como autofinanciarse a través de las filiales, algo por el estilo? Estamos pensando casualmente en eso, en autofinanciarlos y en generar el gasto mínimo que se pueda para el club, que sea lo básico, y lógicamente tener una oficina que va a ser, el día que estés en el club, ustedes son de estar en la semana, es continuamente la gente que entra al departamento de filiales. Yo subo la escalera y afuera tenemos 50 personas esperándonos y adentro otras 50. Sí. Sebastián, pregunta de la línea de oyentes. Walter de Mercedes, para aclarar, y creo que es importante esto. Buenas noches. ¿Dónde existe ya una peña oficial, también se van a poder abrir filiales? Mirá, hasta 70 kilómetros serían filiales y después de 70 serían lo que es peñas. Yo acompaño las palabras del presidente y decimos que todas las personas que duermen siesta, como es el interior y el campo, van a seguir llamadas peñas. Y las peñas existentes van a seguir siendo peñas, tal cual. No, no se le va a abrir otra cosa paralela. Perfecto. Sigamos, muchachos. Claudio. Pela Fusaro, que lo tenemos calladito, a ver si quiere hacer alguna preguntita. Pela. Sí, Claudio, acá estoy. Estaba escuchando dale, atentamente. Dale vos nomás. Estaba escuchando atentamente. Yo la pregunta, como hincha de Boca, ¿no? Desde la ignorancia le pregunto a Sebastián, ¿cuál es la diferencia entre una peña y una filial? Y la otra que le voy a hacer, porque siempre hago de a dos, es, ¿puede ser que se rumoreó por ahí en off que al armarse las filiales en los clubes de barrio, como dijo, el socio pueda tener un atendimiento especial, por ejemplo, en un gimnasio de un club, algo así? Tal cual. Las peñas y las filiales, la diferencia es la distancia de la bombonera. Como lo estaba explicando recién, son diferentes kilometrajes desde el punto cero, que pensamos que es
y lógicamente que es la Bombonera, es nuestro templo, y sí, estamos buscando beneficios en las localidades y en los partidos, tanto en una pileta, como en un gimnasio, como en un club, y tenemos muchas intenciones de abrir escuelitas de fútbol, en lo que es el conurbano también, en ciudad y en el interior del país. Sebastián, ¿hay un requisito mínimo? Perdón, voy esto. ¿Un requisito mínimo para poder abrir una filial? Digo, en cuanto a cantidad de socios que le integran. Justamente lo que hablábamos hace un rato, de un 30 a un 10%, estamos tratando de definirlo, porcentaje del padrón de esa localidad, ¿sí? Por eso te decía que en algunos casos quizá va a haber una o dos filiales. Si podemos unificarlas, mi idea es unificarla para hacer una sola filial, pero bueno, en algunos casos que nos está costando unificar, quizás tengamos dos filiales o tres. Por ejemplo, en La Matanza, que es un país en sí mismo, ¿tienen el dato de cuántos socios de Boca hay en el partido de La Matanza? Ya te lo digo, casualmente Leo es el coordinador, uno de los coordinadores de la zona La Matanza. Lo tenemos partido, sí, en cinco o en seis bloques, porque es un país, es como dijiste vos. Claro. Está partido claro. En bloques y tenemos La Matanza Este, La Matanza Sur, hay diferentes filiales que ya tenemos en mente y empezó el armado de todos esos grupos. Bueno, entonces aprovecho y le traspaso la pregunta para Leo Novera, y respecto del partido de La Matanza. ¿De qué forma se trabaja, Leo, en un lugar que es tan grande y para coordinar un trabajo que imagino que tiene que involucrar a mucha gente? Sí, la verdad que es bastante grande, bastante complejo. Las localidades son muy diferentes, que es lo que hablaban ustedes, ¿sí? Hasta hace un rato. Por ejemplo, La Matanza, como dijo Seba, está dividido en cinco zonas, cada una con su punto cardinal, y en el medio se llama centro. Tenemos La Matanza Norte, Este, Oeste, Sur y La Matanza Centro. Y está dividido, por ejemplo, La Matanza Norte es solamente la localidad de Ramos Mejía, y tiene una causal. La gran cantidad de socios, casi un cuarto del padrón de La Matanza, si no es un cuarto, será un 20%, puedo estar errándole, no sé si Seba ahí me ayuda, pero entre 20 y un 25% del padrón de La Matanza se encuentra en Ramos Mejía. Entonces tuvimos que abrir exclusivamente ahí una filial, que hoy por hoy el referente es Javier Rossi. Después tenemos en lo que es Villa Luzuriaga San Justo, justamente quien nos mandó saludos, Pablo Alessio, es el referente de esa zona y se llama La Matanza Oeste. La localidad, la mayor cantidad de localidades lo tiene La Matanza Este, que espero no olvidarme ninguna, son siete. Está Ciudad Evita, Aldo Bonzi, Tapial, Establada, Madero, Celina, y me está faltando alguna que no me la acuerdo en este momento. ¿La Ferrere? ¿Está en no, esa? La Ferrere no, la Ferrere está en centro. ¿Cómo sale Catán? Este es Dani Musa, el referente, Daniel Musa. En el centro es Darío Oliva, el referente, y está La Ferrere, Castillo, y me falta uno. ¿Cómo sale Catán? Casanova, creo que es, no me equivoco. Y por último, que está Dani Vanegas, González Catán, Virrey del Pino, es Matanza Sur, y me está faltando una más, 20 de junio. ¿Sí? Si no me equivoco, son esas zonas. Está dividido en zonas también de acuerdo a la cantidad de socios. Por ejemplo, zona sur es muy extensa, entre lo que es la punta de La Matanza, que limita con Cañuelas, que está casi al borde de lo que es Peñas, que hablaba Sebastián, hasta el borde con La Ferrere, es muy, muy largo el kilometraje, la distancia, a diferencia de lo que nos pasa en Ramos Mejía. Pero por suerte, bueno, vamos teniendo sedes en determinados clubes de barrio o en alguna cancha de fútbol, como explicó anteriormente. Bien, a ver, les pregunto esto a los dos, que tiene que ver con el club y con este momento a nivel económico. Por supuesto, acabamos de conocer la noticia que el país va a estar frenado por un par de semanas más, pero es algo que ya se sabía. ¿Cómo afronta Boca estos próximos días? ¿Cómo lo están viendo a nivel comisión directiva? Mirá, más que nada, bueno, explicar la última respuesta que ha quedado pendiente. Tenemos 4.100 socios en La Matanza promedio, y el tema de la economía lo está manejando directamente la parte contable del club. Hay una comisión directiva trabajando con eso,
y bueno, vamos a empezar a contar todos estos inconvenientes y las soluciones a partir de la semana entrante. Eso, sinceramente, si yo digo, te doy una respuesta, te estaría mintiendo y te estaría faltando el respeto a mi compañía de la comisión directiva. Bien, bien, clarísimo, Seba. Hace un tiempo, con la gestión anterior, había mucho, sobre todo en campaña, ¿no? Básicamente, este tema de Boca en tu municipio, Boca en tu barrio, Boca en esto. ¿Se piensa hacer algo similar con las filiales, llevando, no sé, por ahí puede ser un micro, ¿no? O en otra forma, elementos de Boca para que las puedan exponer ahí, ese tipo de cosas que se hizo básicamente en campaña en la gestión anterior? Mirá, teníamos pensado sacar un micro a que recorra el país el 3 de abril, para que recorra lo que sea un museo, que recorra todo lo que es la República Argentina, que recorra el conurbano y la capital federal. Lógicamente que esto va a quedar un poquito más para adelante, pero sí, la idea es llegar a todos los municipios con un museo y con sorpresas que van a tener diferentes sorpresas los socios en todo lo que es el conurbano y en todo lo que es el país. Sí, pero la idea está esa. Está trabajado con la empresa de hoy que estamos con Vía Bariloche, y es acompañar y hacer lo que hicimos en su momento con la antorcha, pero hacerlo con el micro. Está trabajado desde el sector de cultura. Bien, ¿y qué otro tipo de eventos tienen pensado realizar en las filiales, una vez que tengan cada una su lugar donde estar? ¿Va a haber, no sé, se puede trasladar, por ejemplo, lo que es los cursos de cultura y trasladarlo también a las filiales, algo por el estilo? ¿Han pensado eso o todavía muy prematuro? Se pensó muchísimo. La idea es como si fuera Boca, pero en San Martín. Sí, va a haber escuelita de fútbol, escuelita de lo que es volei, escuelita de handball, va a estar cultura trabajando, va a haber un departamento de socios en X diferentes de fechas para que el socio se acerque a renovar su carné, o si tuvo un problema para poder solucionarlo en tu barrio, en tu localidad, mejor dicho. Y sí, va a haber un montón de sorpresas para llegar a los socios. Pregunta de la línea de oyentes, pregunta para Seba. ¿El porcentaje de socios para ser una filial se lo calcula solamente con socios activos o también en esto incluyen a los adherentes? Es de Fernando Gallo la pregunta. Hola, Fer, querido amigo también. Estamos calculando con los activos y con los adherentes. La historia, casualmente, que cada filial tenga una comisión directiva mixta. ¿A qué me refiero con esto? Que sean socios activos, socios mujeres o activas, socios adherentes y vitalicios. Queremos que participen todos de la filial. Muy bien. Otra pregunta de línea de oyentes. Soy Sergio de San Fernando, en Virreyes. Quería preguntarle a Sebastián lo siguiente. Sabemos que gradualmente se están removiendo las butacas de la Norte Alta y reubicando los abonados en otros sectores. Y la pregunta es, ¿cuándo terminaría de hacerla popular para tranquilidad de los adherentes? Bien, la idea es hacerla en 4 bloques. Ya hicimos la primera. Estamos reubicando a lo que son los socios o los abonados en los diferentes sectores. Y teníamos pensado, casualmente, a fines de abril, si digo bien, hacer la segunda parte. Pero bueno, ahora quizás con esto es un poquito más la demora, pero sí, son 4 partes para ir activando lo que es arriba de la 12, que vuelva a ser popular. Bien, este tema de la capacidad y la posibilidad de ingresar a la cancha, Sebastián, ¿es lo que más se reclama de parte del socio de Boca? Es el mayor reclamo que tenemos, pero también sabemos los bosteros que podemos tener una cancha de 500.000 personas y no va a quedar chica. Pero estamos tratando, mismo con un trabajo que está haciendo fuerte Chicho desde socios, hasta recuperar abonos que tienen las empresas o que están haciendo revendidos. Hay un equipo trabajando todos los domingos y los miércoles en la puerta del estadio y estamos recuperando abonos que lo están haciendo casualmente para hacer negocios personales. Yo siempre digo que acá hay que vivir para Boca y no vivir de Boca. Y es la idea que tenemos como comisión directiva. ¿Cuántas reuniones ya tuviste desde que comenzaste con todo este proyecto de filiales? No, reuniones, y te digo, es interminable. Mismo los coordinadores, entramos a las 5 de la tarde al club por un tema laboral, porque sabemos que todo esto es ad honorem y hay que vivir. Salgo a las 5 de la tarde del trabajo, 4:30, 5, estoy en el club. Y bueno, arrancamos continuamente reuniones de 40 minutos o de media hora, la recibe el grupo de coordinadores y después terminan conmigo las reuniones. Yo creo que, si no me equivoco, hemos tenido más de 100 o de 150 reuniones desde que arrancamos con todo lo que es el club urbano.
Entonces podrás tener seguramente un panorama bien claro de lo que te quiero preguntar ahora. Sacando el tema de la cancha, del ingreso a la cancha, de los domingos, de cada partido de Boca, ¿qué es lo que más le interesa a los socios de Boca y que tuviste la posibilidad de semblantear en estas más de 150 reuniones que decís que tuviste? Mira, lo interesante es casualmente lo que planteamos en un principio. El socio necesita primero ser bien tratado el día domingo, que se hayan olvidado de tratarlo bien, es acompañarlo a la problemática, acompañarlo a los ingresos directamente de lo que es el club. Y bueno, después me doy cuenta que también queremos estar cerca de la gente en la localidad, de cerca de un hogar, cerca de un comedor. Queremos que cada filial también sea padrino de un hogar o de un comedor y tratar la parte solidaria. También quiere el socio estar cerca del club con lo que son eventos. Tenemos pensado con... Hay un equipo también de eventos que lo está manejando Alejandro, que es uno de la comisión directiva de filiales de 3 de febrero, y queremos casualmente llegar con eventos al socio, campeonato de penales, campeonato de trucos, diferentes eventos que queremos hacer una vez por mes para estar cerca del socio y estar cerca del club. Bien, JP. Uno de los grandes temas que hablaba Ameal principalmente en campaña era la parte social, el gran predio para el hincha, con pileta, con quincho, mejorar lo que estaba. Una vez que eso se haga, desde filiales, ¿se tiene intención de poner, como había en una época cuando estaba la ciudad deportiva, micros para que el socio pueda ir el fin de semana a pasar el día al club? Mira, es una idea y justamente me estaba olvidando de algo, que es la parte social. Queremos recuperar la identidad, queremos acercar a los comedores que recién lo nombraba al club. Queremos hacer un recorrido que ingresen por el vestuario, que conozcan lo que es el templo, que conozcan el Museo de Boca, que conozcan el vestuario de punta a punta, que conozcan el club, que estén en Casa Amarilla y que después darles una merienda o un almuerzo, ¿sí? Más allá de que el chico o la gente del hogar sea de Boca o no. Yo cuento un ejemplo de hace 8 años. En San Martín todos los sábados sacábamos un micro, llegábamos al club, nos recibía Jorge, ¿sí?, en el club, y venían chicos de todos los equipos. Y la verdad que he visto llorar a chicos que no eran de Boca, de la emoción de estar en el templo. Entonces es otra vez recuperar la identidad y hacerle conocer al mundo, o al conurbano mejor dicho, y al interior, y a Capital, lo que es la Bombonera en sí. Bien, Seba, tengo una cortita, Marce. Sí, dale. De la misma manera que tiene hoy la gente de Peñas un lugar para estacionar los micros, ¿las filiales tienen ya algo similar o pueden llegar a tener? La verdad que desconozco si ya lo tienen. Mira, las filiales, casi la gran mayoría, se maneja en micro, en auto o en lo que sea, están estacionando en el famoso campito que lo sabemos de memoria, ahí al costado de lo que es hoy Casa Amarilla, pero estamos tratando de armar un lugar donde podamos juntarnos todas las filiales como tiene Carlos Colombo o la gente del interior, tal cual. Es un poquito la idea. Por más que ustedes me conozcan, siempre me gustó a mí ser el último que ingreso a la cancha. La gente que trabaja conmigo, mis compañeros de la Comisión Directiva de Filiales, lo saben. Estamos acostumbrados a ser los últimos en entrar y en buscar la solución de todos los grupos antes del ingreso a la cancha. Perdón. Llanorio, eso lo dicen todos, ¿eh? Eso, Ari, lo hemos hecho y vos estás... No, Gonzalo te habla. Lo hemos hecho... Eso lo dicen todos, lo dijo Chicho. Todos son los últimos. Porque sabemos que Chicho lo hace conmigo, Gonza. Sabemos que... ¿Quién es el último en entrar a la cancha? ¿Quién es el último? A ver. Yo. Gonzalo Zuli. Solo quiere esperar la nota con Román. Espero siempre, el vicepresidente. Espera al vicepresidente. Entro yo. Perfecto. Mirá, Gonza, yo te cuento algo que te va a causar gracia. Hace 10 años que no veo salir a Boca. Sí, porque nos quedamos con problemas que ya son conocidos en la puerta, con alguna retención de algún carné, una pérdida de un carné. Siempre alguno se olvidó el carné en la casa, en tal lugar. Y lógicamente trabajamos con Chicho, que lo nombraste recién, con el departamento de socios para encontrar esta solución. Sí, lo de Chicho también es barato, tranquilo. Seba, estos problemas conocidos, y entiendo que vas para el lado de problemas con la policía.
¿por qué siguen pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué no se entiende, más allá de las reuniones que sé que tienen y son permanentes? ¿Por qué la policía sigue siendo para muchos socios de Boca realmente un inconveniente y una molestia en todos los días de partido? Mira, yo creo que primero la solución es estar cerca del socio, ¿sí? Marcarnos como dirigentes y estar cerca de la policía y del socio para ver los problemas que tiene el socio. Por eso siempre pedimos que queríamos dirigentes hinchas de Boca. Hoy los tenemos, ¿sí? Porque conocemos lo que pasa en cada sector de la tribuna, conocemos el club de punta a punta, ¿sí? A mí no me vas a decir dónde está cada cosa, lo sé de memoria porque es el patio de mi casa, es mi segundo hogar, el club. Entonces, al estar cerca del socio y conocerlo, buscamos las soluciones tanto al ingreso como al egreso. El otro día, creo que el segundo partido o el tercero, que ya empezamos a cambiar lo que es la dirección del tránsito, para que salga más rápido la gente del club. Sí, sí, sí. Eso sí, en cuanto a la organización de la salida, doy fe, inclusive, lo hemos visto, hay policía de la ciudad y de los agentes de tránsito, esto es así. Pero más que nada la pregunta apuntaba, Sebastián, a el maltrato que mucha gente denuncia de la policía en la entrada, obviamente donde se genera congestión y algún apretujamiento y alguna avalancha seguramente, pero ¿por qué siempre ahí sigue habiendo inconvenientes con la policía? ¿Por qué no se puede solucionar de una buena vez y por todas eso? Estamos tratando de solucionarlo, hay una comisión trabajando todos los partidos en la puerta, que son socios, sí, que esos socios después van a sus respectivos lugares, pero estamos tratando de recuperar la tranquilidad del socio. Es lo que vos decís, hoy la Sur, por ejemplo, la segunda, sin el problema de los policías. Hoy estamos encima y estamos al lado del socio para solucionar los problemas que ellos tienen. De a poco vamos buscando las soluciones. El maltrato, como vos decís, más que nada. Claro, digo, Sebastián, ¿sabes por qué? Porque esto es permanente en cada partido. Cuando se termina, no de ahora, obviamente, y hablo de hace muchísimos años, siempre hay algún mensajito en las redes sociales o en los programas de Boca que te hablan de esto. Entonces, evidentemente, más allá de algún problema en particular que corresponde al accionar de la policía, hay algo que la policía, que le corresponde a la cancha de Boca, lo tomó como una costumbre y se hace un mal que es crónico. Y habría que, por supuesto, y entiendo que el trabajo que están haciendo, pero es algo evidentemente a solucionar, hablando y siendo, haciendo mucho hincapié en eso, porque hay que, si no, hay que cuidarse entre los socios mismos, y no se trata de eso, el que está para cuidar es la policía, y no para reprimir siempre. Esa costumbre hay que cambiarla, casualmente, que es lo que estamos buscando. Yo estoy de acuerdo con lo que decís vos. Otra vez voy a la cancha hace mucho, mucho tiempo, tanto de local como visitante, y estaba mal acostumbrada la policía en la Boca. Hoy estamos, otra vez te repito, permanentemente en las puertas y en los controles para dejar que esto pase, para que deje de pasar, mejor dicho. Sí, este mismo gente de socios está trabajando todos los domingos y viendo las quejas y buscando las soluciones para dar los mejores ingresos. Lo vemos, lo vemos, porque cuando ingresamos a la cancha vemos a mucha gente identificada con los chalecos, la defensoría del socio, ¿no es cierto? Ahí, exactamente. Ese es el nombre. Sí, exactamente, ese es el nombre. Y bueno, estamos trabajando, lógicamente que esto no es un trabajo de un día para el otro. Lo que sí necesitamos es la ayuda de todos y que, como vos decís, que lleguen los mensajes, que sean reenviados los mensajes hacia nosotros para buscar las soluciones. Claro, claro. Esta última pregunta antes de ir a la primera tanda de Conectados por Boca, Sebastián, y te la hago desde el desconocimiento absoluto. Si es que ya están funcionando, decime, no, mira, la verdad que ya funcionan. Las filiales, esto que estás manejando, ¿ya es un organismo oficializado por Boca y que ya están haciendo el trabajo con la venia del club, o todavía falta como para que se desarrolle a pleno? No, ya está oficializado, ya por eso soy miembro de la comisión directiva y soy el miembro del presidente de filiales. Lo que tenemos que hacer después es de a poquito ir oficializando cada filial. Tenemos un promedio pensado de 40, 45 filiales, promedio más o menos, y de a poquito, una vez por semana o dos veces por semana, ir oficializando las filiales en lo que es el conurbano e ir buscando después también las alternativas para ir mejorando nuestras ideas. ¿Y cuántas están abiertas ya? ¿Cuántas están funcionando?
No, todavía no estamos trabajando ninguna porque estábamos casualmente en estos 3 meses de gestión o los primeros 7 del socio en hacer un trabajo de coordinación de cada localidad o de cada partido y ahí empezar a abrirlas. Hoy tenemos ya pensado en abrir lo que es Hurlingham, que les cuento y la uso como ejemplo. Había 4 grupos trabajando en Hurlingham por diferentes banderas políticas. Hoy se unificó, se hizo lo que es una comisión directiva unificada y va a ser una primera junto con José C. Paz, San Martín y muchos lugares más en abrirse, en ser Vale. oficializadas. Eso que decís, que desde 4 lugares diferentes se pudieron unir, creo que es lo mejor que hemos escuchado hasta ahora de este programa. Porque la idea es que los hinchas de Boca vayan todos juntos, ¿no es cierto? Atrás de una sola bandera, que es la azul y amarilla. Vos Las lo cuestiones dijiste. políticas. Tal cual. Queremos que, lógicamente, la bandera política deje de existir. Estamos escuchando a todos los grupos. En todos los grupos, lógicamente, que hay líderes, unificamos las ideas con los líderes, armamos una comisión directiva mixta y, bueno, estamos saliendo a la cancha a trabajar así en todo lo que es el conurbano. Muy bien, Muy bien, perfecto. Si les Claudito. parece, Marcelito, ya hemos cumplido la primera hora de este programa de Conectados por Boca, hoy con Seba Llanorio y con Leito Novera, que también está acompañándonos. Así que vamos a ir a la primera tanda y en breve volvemos con Conectados por Boca. Inicio de espacio publicitario en Cadena Xeneize, la radio de Boca. En Las Heras crecemos, crecemos en salud, restaurando el Hospital Municipal, creando el Centro de Atención Primaria de Villares, finalizando los consultorios municipales de la USAM, llevando asistencia sanitaria a los sectores más alejados, con el programa de médicos rurales, creando la guardia pediátrica, sumando nuevas especialidades, inaugurando la sala de oncología. En Las Heras estamos haciendo de verdad gestión. Intendente Javier Osuna. Busca tu propio destino y encontrá las mejores ofertas en viajes. Entrá a bestday.com.ar. Hoteles, pasajes, traslados, paquetes, excursiones y la mejor financiación para que viajes a tu destino. Bestday.com.ar, la experiencia más confiable en viajes. ¿Estás sufriendo cortes de luz? ¿Se te corta la cadena de frío? ¿Necesitas ahorrar energía de tu próxima factura de la luz? Solar y Eólica SRL tiene la solución. Búscanos en la web www.solaryeolica.com. O comunicate al 0291-455-5386. Tenemos equipos especiales con conmutación automática en cortes. Hacemos obras de energía solar monofásicas y trifásicas para abastecer los consumos reales que necesites. Cadero en acción. Comunica que frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, hoy más que nunca tomemos conciencia y viralicemos la responsabilidad. Escuchá, si te lavas muy bien las manos con jabón, utilizas alcohol en gel, tosés o estornudás sobre el pliegue de tu codo, ya estás en modo prevención. Si evitás llevarte las manos a la cara, desinfectás los objetos que usás con más frecuencia y ventilás bien los ambientes de tu casa, también estás en modo prevención. Ahora escucha bien. Necesitamos que evites las reuniones sociales, salir o trasladarte. Por favor, viralicemos la responsabilidad para cortar la circulación del virus. Contagiemos solo las mejores prácticas preventivas. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online junto a esta emisora asociada. Al virus lo frenamos entre todos. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Quinn International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.quinninternational.com.ar. De lunes a viernes de 9 a 17. Telefónicamente al 4392-2468 o 155-007-2468. 2260. Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, barrio Atalaya, Isidro Casanova. Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
fin de espacio publicitario en Cadena CBC. La radio de Boca. Vamos, vamos, los teros, a respetar la cuarentena. Y nos quedamos en casa, conectados por cadena. Hola, habla Diego Araceno de Rafaela. Quiero decir que este programa es un verdadero éxito y tiene que extenderse después de la cuarentena. Y creo que Edu Cusaro, me gustaría que Edu esté en todos los programas. Saludos. Volvemos, segundo bloque de Conectados por Boca. Recién escuchamos el mensaje del amigo Diego Gracino de Rafaela, que a qué número mandó el mensajito de audio, Marcelito González. Al 11-26-81-89-80. Les repito, 11-26-81-89-80, para enviar el mensaje que quieran, pero hoy aprovechemos a Sebastián Llanorio, el presidente del Departamento de Filiales, para hacer la consulta que quieran, que necesiten, cualquier duda que pueda despejar, ¿quién mejor que el presidente del departamento es el que puede responderles directamente, o si no, también a el amigo Leo Novera, por supuesto. Sí, por supuesto. Están ambos para poder responder lo que el socio y el hincha de Boca quiera saber, pero como todos los programas, tenemos nuestro momento de historia con el Pelafusaro, que recién también hablaba muy bien Dieguito Gracino de él. Diego, va a ser difícil poder seguir todos los días después de la cuarentena porque todos trabajamos, pero seguramente alguna semillita se habrá sembrado y algo de este Conectados por Boca seguirá post-cuarentena. Pela, ¿qué tenemos para hoy en historia? Bueno, tenemos algo que es muy emocionante, mandarle un saludo a Diego también, gracias por sus palabras. Vamos a hablar del primer match. El primer match que jugó nuestro amado club. Nosotros recordamos que Boca se funda en 1905, el 3 de abril. Y el primer match se juega el 21. O sea que pasaron como 18 días en el medio. Pero ¿qué pasaba? Como no era un torneo oficial y como se hablaba de ligas independientes, y los partidos eran desafíos, y se hacía por intermedio de notas que se dejaban en la sede de los clubes, si bien era cubierto por algún que otro medio periodístico, un diario, el tema pasaba de que ya Boca era grande antes de haber debutado, porque más allá de haber sido subestimado, vamos a contar esta historia del primer partido contra el gran Mariano Moreno de ese momento. Tras apenas 18 días de preparativos y prácticas, el primer match de la historia de Boca Juniors ocurrió el 21 de abril de 1905 en su propio fiel, que antes lo fuera del Independiente Sud, ¿verdad? Ante el soberbio club Mariano Moreno. Y atención con la palabra, porque el Mariano Moreno era uno de los clubes más fuertes de la época. En el elenco boquense formaron Esteban Baglietto, José Farenga, Santiago Pedro Sana y Vicente Oñate, Guillermo Tyler, Luis de Arene, Alfredo Scarpati, Pedro Moltedo, Amadeo Gelsi, Alberto Talen y Juan Antonio Farenga. El árbitro, por supuesto, fue Pedro Orcero. El resultado fue categórico y un excelente buen augurio, pues se triunfó 4-0. Con dos tantos de Juan Antonio Farenga, quien posiblemente haya convertido el primero en la historia del Ceneice, uno de los hermanos, José María Cayetano Farenga, quien aparece en el lugar de Teodoro, y el otro Santiago Sana, así que como fue publicado en la Argentina de 1905. Recordamos que la Argentina era un diario de la época. Vamos a explicarle a los hinchas de Boca que el árbitro en esos primeros cotejos era siempre parcial. Sí, lo ponía el club generalmente que
organizaba el amistoso o se lo invitaba al club visitante a poner el árbitro. No era como es ahora, que había una determinada cantidad de designaciones por intermedio de entidades que rigen el fútbol. Por su parte, el Mariano Moreno era un equipo muy fuerte de las ligas independientes que se complacía en disputar encuentros con teams nuevos o de valores menos probados que los suyos, a los que le gustaba golear y humillar. Atención con esto, porque lo dice bien claro, este equipo que era fuerte le encantaba jugar con los equipos débiles para darle una paliza de entrada, ¿no? Presididos por el nuevo comisario Federico Donadío, se destacaba en los periódicos por sus anuncios rimbombantes y altaneros respecto a goleadas sonadas, burlas al rival, lo que a menudo causaba sentidos debates e intercambio de ideas en las páginas de la prensa de esos años. Hablamos siempre de este club, el Mariano Moreno. En una suerte de periodismo amarillista del inicio del siglo, donde el medio apenas se contentaba en publicar las notas de los clubes o sus representantes, con algunos comentarios mordaces del caso, resulta un interesante antecedente de algunas publicaciones de hoy día. Por tanto, cuando Mariano Moreno aceptó el desafío de Boca a jugar en su fiel, un árbitro parcial, como comentábamos antes, lo hizo con la certeza de que sería una segura y fácil victoria ante un equipo recién formado y del que esperaban además obtener un muy holgado marcador a favor. Ante ello, enorme fue la sorpresa del 11 del Mariano Moreno ante tan abultada goleada en contra, algo que no pudieron soportar. Y con el resultado opuesto, eran pocas las opciones que tenían para tratar de salvar su honor respecto al partido que tan mal los había dejado parados. Así, prontamente, se dirigieron a la prensa para quejarse del rival. Si esto suena familiar, le pido nada más que es casualidad, ¿eh? Así, en el diario de la Argentina, el 25 de abril de 1905, se publica: partidos amistosos. Mariano Moreno FC versus Boca Juniors. Este match se jugó el viernes pasado, ganando el Boca Juniors por 4-0 al Mariano Moreno. El Mariano Moreno explica su derrota de las siguientes circunstancias. Primero, el field de Boca Juniors no reúne las condiciones reglamentarias. Está expuesto a matarse o poco menos el que juegue en él. O sea que ya empezaron a decir que el problema era la cancha. Segundo, el team del Mariano Moreno, debiendo estar constituido por hombres de primera, solo constaba con 9 hombres, 3 de primera, 1 de cuarta, de tercera y 2 de quinta. Amigos del Mariano Moreno, pero ante todo de la razón, declaramos que si el field del Boca Juniors no sirve para jugar, nadie lo mandó a hacerlo al Mariano Moreno. Segundo, que si el team del Mariano Moreno no estaba constituido por hombres del team primero, la culpa no la tiene Boca Juniors, sino el Mariano Moreno. Eso sí, admitidos la posibilidad de que el team primero del Mariano Moreno, constituido de forma debida, sea superior al Boca Juniors. Y por eso, hallamos razonable el desafío que, en la sección correspondiente, lanza el Mariano Moreno a sus adversarios del viernes. Según nos escribe el Boca Juniors, los goles de este fueron hechos por José Farenga 1, Santiago Sanor 1, mal escrito, que se trata de Sana, y Juan Farenga 2. Actuó de referee el señor Pedro Orcero. El Boca Juniors manifiesta que el primer half, el Mariano Moreno, primer half, decimos el primer tiempo, ¿no?, jugó con 9 hombres, pero que el sutín completó en el segundo. Eso salió en el periódico La Argentina del 25 de abril de 1905. De modo que los pibes del Mariano Moreno esgremían sus excusas para la derrota, echándole la culpa al campo de juego y que pusieron menos jugadores y no todos de la primera categoría. Pero le salió el tiro por la culata. Ninguno de ambos llorisqueos tenía más culpable que el propio Mariano Moreno por aceptar jugar en esas condiciones y por presentar ese team. Tan solo les quedaba enviar un pedido de revancha, lo que de todos modos no era suficiente para borrar terrible mancha en su historia. Y así pasaba lo que fue el primer partido de nuestro adorado y amado club Atlético Boca Juniors, un partido en el cual se floreó con un
categórico como trasero contra un gran rival, y que el rival se encargó de difamar diciendo una sarta de barbaridades que no eran creíbles. Llorones hubo siempre, ¿eh? Claro, exactamente. Sí, señor. Dale, Gonza. Bueno, muy bien, después de este clásico ya de conectados por Boca, está saliendo otro nombre, seguimos con los invitados del día de hoy. Les quiero preguntar, porque se habla mucho de que, fue un lema un poco de campaña, que querían dirigentes hinchas de Boca. Pero yo le quiero preguntar a esos hinchas de Boca, ¿cómo es ser dirigente de Boca? Obviamente con la camiseta puesta, un sueño tan tan fuerte y tan perseguido, ¿cómo es cumplirlo y cómo se lleva el día a día con esa responsabilidad y con ese orgullo? Bueno, de mi parte, es casualmente lo que decís vos, es un orgullo, es una responsabilidad muy grande, es un sueño cumplido, de la forma que se ganó las elecciones, volver al club y al poco tiempo obtener el campeonato que obtuvimos de la manera que se obtuvo. No tengo explicación para la alegría que sentimos en ese momento, que casi todos los bosteros, y estar encima del socio, estar encima del club y defender estos colores a muerte y tratar de darle lo mejor al socio, tratar de equivocarnos lo menos posible, y bueno, lo que decimos, recuperar la identidad Xeneize y que seamos hinchas de Boca, lo que estamos gobernando hoy, para entender lo que es Boca. No hay nada mejor que eso. Yo tengo mensajes. Pará, Leo. Quiero darle Leo también. A ver, Leo. Bueno, más o menos lo mismo que Seba. A diferencia de Sebastián, yo ingresé en Juntos por Boca cuando se estaba formando como agrupación y prácticamente yo no tuve vida dentro del club, sino el último año, en el 2011, que fueron las elecciones. Seba hace más tiempo que está. Pero siempre la peleamos desde afuera. La alegría fue enorme y uno ya no sabe, en el buen sentido, en dónde meterse para ayudar. Llega un momento que no dan los tiempos, que los teléfonos revientan, que a veces uno no atiende a alguien y te dicen que agrandaste. No me da el tiempo para atenderte y después uno trata de mandar mensaje. Pero el caminar por el club, el ir a ver otros deportes, por ejemplo, el tratar de meterse en nuevas actividades, en nuevos proyectos, es algo que... es el famoso, ahora me puedo morir tranquilo. Yo creo que a pesar de... hace 100 días que estamos en el club, me puedo morir tranquilo. Sí, eso justamente muy eso, bien, recién hablaba de los pasillos, de caminar. ¿Se acostumbra uno a esa realidad? ¿A que la oficina sea la mismísima Bombonera? Es muy lindo, es lógicamente el sueño que todos teníamos y que todos tenemos. Esto le falta mucho todavía, yo creo que esto recién empieza. Tenemos mucho, mucho para dar, ¿sí? Hay una comisión directiva 100% unida, que antes esto no, cuando yo estaba en el club, no existía. Hay muchas ideas y muchos proyectos, pero necesitamos tanto ustedes como el resto de los socios para llegar a lograr todos los objetivos y los proyectos que tenemos, y para buscar errores y también recuperar las muchas virtudes que están faltando hoy en el club. Bueno, voy yo. Ahí estoy. Dale, Marce. Tengo mensajes, no son preguntas. La verdad, la mayoría que están llegando son de felicitaciones a Sebastián. No quiero leer demasiado, pero bueno, voy a hacer esta. Felicitaciones. Hola, Seba. Felicitaciones por el trabajo que se está haciendo. Hay muchos socios con ganas de participar y colaborar en distintas ayudas sociales que hicimos. Gustavo de la filial de Matanza Oeste dice eso. Este es el comienzo de algo muy bueno. Te mando un abrazo. Y así la mayoría de los mensajes están llegando. Yo la verdad lo que propongo es que envíen preguntas los que tengan alguna duda, o si no, evidentemente, Sebastián, de todas las reuniones que has tenido con la gente de filiales, le evacuaste todo lo que podía llegar a ser una pregunta. La verdad es que estuvimos y estamos muy encima, tanto en las redes sociales como el grupo de coordinadores que están trabajando. Un abrazo para Gustavo de La Matanza. Venimos muy bien, venimos dialogando con todos, venimos dialogando los días domingo también, recorriendo las tribunas, hablando con los socios. Creo que estamos bien, y es como decía recién Gustavo, y digo yo, esto es un largo camino que recién empieza, y es recuperar un poquito la identidad y que el socio sienta que está en su casa.
Mirá, siempre cuento que los primeros 2-3 días de gestión, el socio nos agradecía que no le revisemos el auto. O sea, estaban entrando a un country. Dejamos de ser un country y volvimos a ser un club. El socio nos llamaba y decía, che, gracias porque no me revisan más los autos. ¿Sí? Es algo mínimo. Pero bueno, es recuperar un poquito la mística y la identidad, que es lo que nos estaba faltando. Sebastián, vos participaste activamente en el primer periodo cuando Amial fue presidente, después de lo que pasó con Pompilio. Yo participé activamente, participé en el departamento de lo que eran las peñas, el departamento de interior. Trabajé mucho con Ricardo Rosica, con Carlito Colombo, con Jorge Carpino, con Jorge Amora Meal. Gran parte de la comisión directiva de hoy arrancamos desde lo que era el departamento de interior, y ahí casualmente fue la creación de Juntos por Boca. Bien, y en eso te quiero preguntar, todos los que nombraste recién hoy están siendo parte de la comisión directiva y encargándose de los distintos sectores del club. Ricardo Rosique es el secretario general, Jorge Carpino es el encargado de vitalicios, Colombo está en el departamento de interior y exterior. Te pregunto, porque fueron muchos años que estuvieron alejados de la vida activa política de Boca. ¿Cómo se hicieron fuertes para aguantar todo ese periodo, bueno, y hoy tener el fruto que tienen? Bien, era seguir estando al lado del socio, no bajar nunca los brazos, por más que lo galabas un poquito, Leo, estábamos acostumbrados a estar afuera, estando al lado del socio, buscando la solución, tratando de no perder el contacto con ellos, que fueron la gente o los compañeros que nos eligieron, ¿sí? O tratando de buscar soluciones desde afuera del club y tratando de entendernos que somos todos seres humanos y no éramos números, como se pensó en la anterior gestión. Entonces creo que el socio lo entendió y por eso hubo la paliza que hubo en las elecciones. Y te pregunto, este Amial de hoy, que es un presidente ya consolidado y que lo votaron muchos socios, a diferencia de aquel que tuvo que tomar un club después de la desgracia de Pedro, ¿es el mismo? A ver, es el mismo, solo con Jorge tenemos una relación de amistad, es el mismo con 12 años de diferencia, y hoy lo que nos da más fuerza es que hay una comisión directiva propia, que él en su momento no la tuvo. Entonces, por eso mismo se empezó a partir la comisión directiva a la anterior y no se logró ganar en las anteriores elecciones. Hoy la comisión directiva es 100% de la mano de Jorge Amora Meal. Siempre se dijo que Boca fue un club presidencialista, históricamente, por lo menos de Alberto J. Armando para acá, que se hacían cuando tenía presidentes fuertes, desde ahí ejercían su liderazgo. ¿Amial va en el mismo rumbo? Mira, yo con Jorge tengo una relación de amistad, de conocernos, quizás con toda la comisión directiva, con simplemente mirarnos. Es muy exigente a la hora de trabajar, pero es lo que somos todos. Creemos que hoy estamos representando a un montón de socios y tenemos poca posibilidad de equivocarnos. Así que el trabajo con él es permanentemente, arrancamos a las 8 de la mañana hablando como toda la comisión directiva y terminamos ahora de madrugada y seguimos pensando en el día siguiente en Boca. Sí, es algo muy lindo, es lo que decía Leo, voy a dar un teléfono, recibir 400, 500 WhatsApp por día. Yo me tomo el trabajo de terminar el día, no importa la hora, pero responder todos los mensajitos que vamos recibiendo. ¿Cómo es compartir una reunión de comisión directiva con Riquelme, Sebastián? Mira, es escucharnos y es aprender mucho. Yo tengo una relación muy buena con Cristian, saben muchísimo de fútbol. Sí, es muy lindo escucharlos a él, al Chelo, al Patrón, a Raúl. Es muy lindo escuchar a ellos porque aprendés todos los días algo nuevo. Están adelantados hasta en un pase de un jugador antes que lo hagan viendo un partido con ellos. Y bueno, está claro que la función fundamental de Román es el fútbol. Pero, y te pregunto, ¿por qué es el vicepresidente segundo, ni más ni menos? Y puede tener injerencia e interés en los demás departamentos. ¿Consulta, pregunta, se mete, lo habla con el resto de los directivos o solamente se involucra en la parte del fútbol? No, se involucra en todo, pero hoy está muy dedicado al tema del fútbol, que es casualmente en Ezeiza. Hoy está muy fraccionado lo que es Ezeiza y La Boca. Creo que fue
algo bien que hicimos también, porque los jugadores trabajan completamente tranquilos, igual que todo lo que es la parte del cuerpo técnico y de la parte de los que ayudan a Román en el equipo de él. Hoy estamos muy bien considerados. Fíjense en que el equipo cambió la actitud en 7 partidos, 100%. Yo veo un equipo muy unido, un cuerpo técnico muy unido, y eso le debemos mucho al equipo del 10, de Román. Bien, y nombraste Seiza, y eso es un lugar al que el socio Boca siempre aspiró a poder ingresar, y la respuesta era inmediata: no, ese es un lugar para el fútbol profesional. Después se extiende y fue para el fútbol juvenil, pero el socio generalmente lo tiene que mirar desde afuera. ¿Se van a hacer trabajos, se van a hacer obras para que el socio, de cualquier lugar, ¿no es cierto? Por supuesto, que con que sea socio tendría que alcanzar y sobrar, pueda tener una participación mucho más presencial en el predio de Boca que tiene Ezeiza? Vamos a trabajar con eso, y hoy estamos trabajando con muchos sindicatos también en el país para que los gremios y los sindicatos nos den también lugares en diferentes zonas para los socios. Pileta, clubes, hoteles, en el interior. Estamos trabajando fuerte, casualmente, con todo lo que nombrás vos. Bueno, es muy buena noticia esto que nos das. Vamos, Gonza y Claudio, ustedes. Sí, yo tengo preguntas que han llegado desde la PP. Una era de cómo se organizaba la matanza, que era pregunta de Leo, pero creo que ya ha sido respondida. Vamos a ir con la otra, a ver que estoy entrando rápidamente en el mensaje de la aplicación. Y dice, bastante irónica, a ver, dice, pregunta para Sebastián. ¿Él va a ser como Pablo Superno que va y se va a dedicar a habilitar carnet, o todos podemos tener los mismos beneficios? Muy buena pregunta. Mirá, nos pasó el primer partido con el tema de los adherentes, que los adherentes nos agradecían porque habíamos puesto más adherentes a la venta. En ningún momento pusimos más adherentes a la venta. Empezamos con la campaña, planteamos que se acababa el amiguismo para todos, ¿sí? Que los socios son todos iguales, por más que sea amigo de Llanorio o de Leo, de cualquiera de nosotros, y se va a bajar todo a lo que son las redes sociales y a lo que es la página de Boca. Por eso hoy el socio adherente estaba más contento. Hoy un amigo mío adherente no tiene ningún privilegio a comparación de otro. Y casualmente por las redes sociales un socio me había agradecido. Le digo, no, mirá, acá no se agregaron adherentes, simplemente salieron a la cancha o a la venta todos directamente de la página. Bien, clarísimo, Gonzalo. Bueno, yo quiero... Seba, ¿puedo acotar algo yo? Sí, por supuesto, Leito. Ah, Leo. Con lo que dice ahí Sebastián, los que estamos en el chat con Marcelo González, el chat de polémicas en Boca o en Boca, Boca a Boca, fue una de las primeras cosas que charlamos. No va a haber activación de ningún tipo de carné. Creo que ustedes dan fe de esto, que es lo primero que le dije, ¿sí? O sea, no hay amiguismo por ningún lado. Sí, no, damos fe, claro, Leito, damos fe, sin duda damos fe. Y también doy fe de lo que dice Sebastián, que hay una gran cantidad de adherentes que han podido conseguir, que antiguamente no conseguían, y no se ha armado, por lo menos hasta ahora, el escándalo que se armaba antes cuando se liberaban los adicionales para adelante. Obviamente que hay un límite, pero parecería que todos consiguen mucho más fácil de lo que conseguían antes. Mira, estamos también... estamos también trabajando con lo que es el departamento de adherentes para buscar sus mejor dicho, para darle algo más al adherente que hoy nos está faltando. Queremos que el adherente también tenga beneficios como tiene el socio, más allá de ir a la cancha o no, y que se encuentre también parte del club. Sí, hay un departamento que estamos trabajando, reuniéndonos una vez por semana con 15, 20 o 50 socios adherentes para ver la problemática y para empezar a trabajar con eso. Bien, ahora sí, Gonzá. Bien, bueno, a ver, Seba, recién lo nombrabas cuando hablabas de Román, nombraste a Cristian Riquelme. Mucha gente nos pregunta qué lugar ocupa Cristian Riquelme. Está claro que está dentro del conjunto de asesores del departamento de fútbol, pero vos seguramente tendrás la posibilidad de haber hablado con él. ¿Cómo es Cristian a nivel conocimiento, a nivel trato con el plantel? ¿Es simplemente el hermano de Román quien lleva
la voz del vicepresidente, o es alguien que tiene la potestad de sentarse a hablar junto a Jorge Bermúdez, a los demás muchachos? Mirá, Cristian es una excelente persona, lo fui conociendo a poco, somos muy parecidos en la manera de trabajar. Él no sabes lo que sabe de fútbol, es impresionante, y el otro día le agradecí porque me gusta ver los partidos al lado de él en algunos momentos y escuchar sus opiniones, y es un asesor del 10 y no es un asesor del cuerpo de Román, ¿sí? Sabe muchísimo, muchísimo de fútbol y todos los partidos me va enseñando algo nuevo, y es lo que planteaba hace un rato, está adelante casualmente oficializarlas, ir oficializando las 40 filiales. Hoy, lamentablemente, con este problema se achicó todo un mes, dos meses o tres, vamos a ir viendo, pero lo que estamos haciendo es estar cerca del socio, que es lo que le faltaba al socio, ¿sí? Recuperar el club, poder volver a ser un club, dejar ser la sociedad anónima o un country y ser un club para los socios, tener las puertas abiertas del club. Con eso yo ya estoy feliz, con lo que me dicen ustedes y escuchar todos los domingos y en las redes sociales al socio agradecernos el trabajo que estamos haciendo. Por eso estoy feliz, falta mucho, esto es un camino que recién empieza, pero bueno, oficializar todas las filiales sería lo que es mi objetivo para este 2020. Claro, claro, anda muy mal internet, por lo menos a mí, se me corta muchísimo, muchachos, no sé si pasa con todos, exactamente lo mismo. Me decís oficializar todas las filiales para este año, ¿y en lo que viene? En lo que viene hay muchísimo por hacer. Queremos abrir las escuelitas de fútbol, queremos seguir trabajando con el socio, queremos que haya un centro de atención conectado directamente con Boca, con el departamento de socios en cada filial. Queremos seguir abriendo filiales en el conurbano si nos damos cuenta que son chicas. Queremos hacer que el socio vuelva al club los días de semana. Queremos que el departamento médico llegue también a las filiales. Hay mucho, muchísimo por hacer. Bien, ¿no? Bien, 23:30, Marcelito, si te parece vamos a mandar la última tanda del programa, porque tenemos que vender, sí, por supuesto. Estamos obligados, sí. Y ya volvemos con la última parte de Conectados por Boca, hoy con Seba Llanori y con Leito Novera. Inicio de espacio publicitario en Cadena Xeneize, la radio de Boca. En Las Heras crecemos, crecemos en salud, restaurando el Hospital Municipal, creando el Centro de Atención Primaria de Villares, finalizando los consultorios municipales de la USAM, llevando asistencia sanitaria a los sectores más alejados, con el programa de médicos rurales, creando la guardia pediátrica, sumando nuevas especialidades, inaugurando la sala de oncología. En Las Heras estamos haciendo de verdad gestión. Intendente Javier Osuna. Busca tu propio destino y encontrá las mejores ofertas en viajes. Entrá a bestday.com.ar. Hoteles, pasajes, traslados, paquetes, excursiones y la mejor financiación para que viajes a tu destino. Bestday.com.ar, la experiencia más confiable en viajes. ¿Estás sufriendo cortes de luz? ¿Se te corta la cadena de frío? ¿Necesitas ahorrar energía de tu próxima factura de la luz? Solar y Eólica SRL tiene la solución. Búscanos en la web www.solarieolica.com. O comunicate al 0291-455-5386. Tenemos equipos especiales con conmutación automática en cortes. Hacemos obras de energía solar monofásicas y trifásicas para abastecer los consumos reales que necesites. Cadero en Acción. Comunica que frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, hoy más que nunca tomemos conciencia y viralicemos la responsabilidad. Escucha, si te lavas muy bien las manos con jabón, utilizas alcohol en gel, tosés o estornudás sobre el pliegue de tu codo, ya estás en modo prevención. Si evitas llevarte las manos a la cara, desinfectás los objetos que usás con más frecuencia y ventilás bien los ambientes de tu casa, también estás en modo prevención. Ahora escucha bien. Necesitamos que evites las reuniones sociales, salir o trasladarte. Por favor, viralicemos la responsabilidad para cortar la circulación del virus. Contagiemos solo las mejores prácticas preventivas. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online junto a esta emisora asociada. Al virus
lo frenamos entre todos. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar. De lunes a viernes de 9 a 17. Telefónicamente al 4392-2468 o 155-007-2260. Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, barrio Atalaya, Isidro Casanova. Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario en Cadena Ceneice. La radio de Boca. Vamos, vamos, los boteros. A respetar la cuarentena. Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Mi nombre es Melina. Quería hacerle llegar un mensaje a ver si entre todos podemos... Hay un partido que tenemos que ganar, y es todos juntos. Estando en el Hospital Posadas y, bueno, es muy difícil y muy crítica la situación que tienen con el tema de los insumos, particularmente de los barbijos. Hay una escasez terrible. Desde mi lugar quise colaborar y se me fue casi imposible conseguir telas, conseguir gente con máquinas de coser que me pueda dar una mano. Entonces, bueno, por eso recurro a ustedes. Quizás entre todos haya alguien que pueda poner telas, que tenga en la casa o que trabaje de eso y que pueda colaborar. Otros quizás tengan ganas de coser. Y bueno, y así poder organizarnos y hacerle llegar al hospital barbijos de tela, que se está optando, aunque sea por los barbijos de tela hechos en casa. No es mucho, pero bueno, es ayudar a los médicos y a todo el personal que trabaja ahí. Y bueno, a cuidarnos entre todos. Quizá lo podemos llegar a hacer un poco. Nos repartimos las tareas y ayudamos. Nos podemos comunicar a la página, en las redes sociales, a la página de el filial La Matanza, Zona Oeste, o bueno, hablar con Pablo Alessio. Muchísimas gracias y espero que podamos hacer algo entre todos. Voy conectado por Boca. Con toda la información, con la voz queremos ser. Muy bien, volvemos. Último bloque de Conectados por Boca. Y recién, justamente de una de las filiales, y hoy estamos con Seba Llanorio, pero de una de las filiales nos están mandando un mensajito en esto que habíamos armado, que era la famosa cadena solidaria dentro de Cadena Llena, dice, para ver si la gente puede colaborar con barbijos, más que nada para lo que es el Hospital Posadas. Así que bueno, aquel que se anime a armarlos en su casa o el que quiera saber cómo puede colaborar, se puede contactar con Paula Alessio, con la filial de La Matanza Este, si no me equivoco, y de esa forma poder colaborar. En un ratito, seguramente antes de irnos, vamos a volver a pasar el audio, que la gente esté atenta y lo pueda tener en cuenta esto que nos están solicitando. Sí, Claudio, sería bueno que podamos dar un número de teléfono de la filial La Matanza, entonces, que la que tiene encargado a Pablo Alessio, un número de teléfono o una dirección para que el que pueda ayudar, como bien dijo la chica del mensaje, lo pueda hacer y nosotros le demos un lugar específico, porque obviamente no tenemos ni el número de teléfono ni dirección. O sea, así, si puede volver a llamar, que nos deje un lugar a donde podemos nosotros comunicar el contacto para poder ayudar. Pablito Alessio, que seguramente nos está escuchando de Matanza Oeste, bien digo, Oeste, seguramente nos pasará alguna forma de comunicarnos para poder tratar de colaborar. Vamos a hacer las gestiones. Un mail, algo. Vamos a hacer las gestiones ahora
antes del cierre del programa para que nos den alguna forma mejor de comunicarse seguramente. Muy bien. Seguimos con Sebastián Llanorio y Leo Novera. Mira, la pregunta va a ir primero para Leo. Y lo voy a poner en un compromiso, pero no importa, porque es un amigo y me va a saber entender. Leo, ¿por qué te quedaste al lado de Sebastián Llanorio? Uf, qué gran pregunta. Tuvimos una charla un par de veces con Seba. La respuesta fundamental es porque es mi amigo, ¿sí? Es mi amigo, es simil un hermano, me bancó, creo que es recíproco, creo que lo banco de la misma manera. Yo no tengo palabras para agradecerle estar donde estoy. Nada, es así de simple. Bueno, y Sebastián, ¿por qué le pediste a Leo que se quede con vos? Mirá, Leo lo conozco hace mucho tiempo, somos grandes amigos, somos de muchas charlas, y le di una charla y le dije que confíe en mí, que esta se nos iba a dar, que se quede trabajando, que íbamos a estar dentro del club, y hace poquito cumpleaños y se lo marqué, ¿sí? Le había prometido que íbamos a estar, y bueno, acá estamos. Nos falta un poco quizás el asado en el quincho para festejar su cumple, pero bueno, lo logramos y acá estamos, trabajando entre amigos y trabajando por y para Boca. Bueno, avisen para el asado nomás. Acá llegó el número de teléfono, esto es importante, seguramente de Pablo Alessio. Bueno, esto sí, es el de Pablo, Marce, es el de Pablo. Bueno, respecto del mensaje que escuchábamos recién, para tratar de colaborar con la producción de barbijos, quien pueda, para el Hospital Posadas. No sé si dijo el nombre la chica del mensaje, pero el número de teléfono es el siguiente: 153-509-1022. Voy a repetirlo y despacito: 153-509-1022. Este es el teléfono que nos pasó Pablo Alessio para todos aquellos que puedan colaborar de alguna manera con la producción propio de cómo pueden llegar a tener acceso para barbijos para el Hospital Posadas. Y esto es el número que estoy dando de la filial Matanza Oeste, Claudio. Matanza Oeste, exactamente, bueno, Marcelito. Que justamente la coordina Pablito Alessio. Así que, bueno, arroba Pablo Alessio también en su Twitter. Ah, y si no, se comunican con nosotros, que de alguna forma le vamos a hacer llegar el mensaje a Pablo para que pueda colaborar de la mejor manera con el Hospital Posada. Filial La Matanza, -este es en Instagram. También tienen esas redes sociales. Después la vamos a estar subiendo directamente a las redes sociales de Cadena Genaice para que la gente lo pueda tener y buscarlo ahí. Muy bien, Claudito, muy bien. Yo ya con la pregunta de eso, y porque sé de la relación que los une, tanto a Sebastián como a Leo, por ahora les doy el paso. Gonza. Yo le quiero hacer primero una pregunta a ambos, con Leito hasta hablamos, ni bien terminó el partido, pero ¿cuál fue la sensación de Seba Llanorio una vez que pitó el referí Boca, lograba este campeonato que quizás para todos, más allá de que cualquier bostero mantiene la esperanza, era muy difícil que se diera, pero ¿cuál fue la sensación como dirigente, no? Porque es el primer campeonato que como dirigente puede festejar de esta manera. Tal cual. Mirá, fue un sueño. Si vos me lo contabas a mí hace 3 o 4 meses atrás, te decía que era un sueño, que era imposible lograrlo, el estar y el recuperar el club y este campeonato de la forma que se dio. Te repito, tengo mucha confianza en el plantel para muchas cosas más. Es un plantel que lo veo muy unido. Es un cuerpo técnico que está trabajando de puta madre todos los días, hasta con el equipo de Román permanentemente trabajando con ellos en Ezeiza. Y la sensación fue ponerme a llorar en el piso de la emoción, fue salir corriendo y abrazarnos entre toda la comisión directiva, y esa alegría inexplicable que no fue piel de pollo, fueron muchas sensaciones encontradas, fue el esfuerzo de tantos años, el esfuerzo de mi familia, de mis amigos, de mi hija, el esfuerzo de toda la gente que me rodea, y los mensajes que fui recibiendo en el momento que dio el pitido, final el árbitro, fue impresionante, fue piel de pollo y una emoción que es inexplicable de explicar casualmente. Leito, vos, para aquellos que no te pudieron escuchar ese día en cadena, ¿cómo fue ese pitazo final?
y Boca campeón con vos como directivo? Fue una locura, porque yo no seguí el otro partido. Tenía un salame al lado mío que te ponía el partido por el teléfono y yo decía que no lo muestre el otro partido. Estaba como los jugadores, pensando en nuestro partido, en hacer el gol, y después si se daba. Habíamos hecho todo, ¿sí? Los jugadores como jugadores, nosotros como dirigentes. Si se daba, y era genial. Después abrazarte con todos los que están ahí, con los que laburaron con vos un montón de tiempo, por ejemplo, los que lo conocen a Nahuel, al Pro Tesorero, llorando, abrazado con él. Después tengo la foto con el presidente de Cultura, con De Bortoli, que es amigo también. Subir a la cabina y hablar con ustedes, pero porque les golpeé el vidrio, nada más que por eso. Esas situaciones son únicas. O abrazarnos con nuestros compañeros de los departamentos de filiales, que dicho sea de paso, y los voy a robar unos minutitos, no los voy a poder nombrar a todos porque me voy a olvidar, pero a los que estamos siempre, todos los días, que después nos vamos a comer, o sea, a Nacho, a Marcelo, a Cachi, al Chavo, a Sandra, a Martín, a todos, a los Vaca. Me van a putear varios porque no los estoy saludando, pero a todos los compañeros de filiales, todos, sin excepción, Javi, todos, Jopo, nada, eso. Y gracias por estar con nosotros, por la felicidad fue tremenda, tremenda. JP. Yo le quería consultar a ambos, no sé si se van a pelear para responder, pero... Como agrupación habían perdido dos elecciones, en 2011 y en 2015. Y supongo que debe ser difícil encarar una tercera con las ganas de ganar, pero también sabiendo que se podía perder. Pero hoy ya con el triunfo y siendo directivo... Una sola, JP. Y viendo para atrás. ¿Qué fue lo que hizo que hoy se diera el triunfo? ¿Qué cosas cambiaron para que hoy sea triunfo a diferencia del 2011 y 2015? Mirá, JP, fuimos aprendiendo algunos errores, fuimos aprendiendo a estar un poquito más cerca del club, dejó fuerte la campaña, lógicamente el socio dejó de pensar en lo que era un pago, en promesas de campeón 3, 4. Se está cortando mucho, muchachos, ¿eh? Sí, claramente se le cortó a Seba porque no lo estamos recibiendo en la respuesta a JP. Hay una noche complicada de internet, ¿no? Sí, parece, o está todo el mundo usando internet hoy, o el problema es nuestro, no sé, pero no está siendo sencillo. Si lo tenemos, si lo podemos recuperar a Sebastián para que empiece desde el principio la respuesta para JP, porque realmente no se escuchó casi nada. ¿Sebastián, estás? No. No, bueno, me parece que se le cortó definitivamente. Tratemos de establecer. A ver si Leo está para responder la pregunta de JP. Sí, no sé si a mí me escuchan bien. Perfecto, Leito. Puede sonar a chupada de media, pero yo estoy al lado de los que considero que va a ser uno de los dirigentes que va a hacer historia en Boca, independientemente de esta nueva camada de Román, de Mario. Para mí, de acá a futuro, lo vamos a recordar a Sebastián como uno de los mejores dirigentes del club. Y justamente por su manera de ser. Atiende a cualquier persona en cualquier momento, soluciona problemas, ¿sí? Seguramente en el chat que tenemos nosotros me deben estar poniendo que soy un chupamedia, pero soy un realista. Creo que va a ser uno de los mejores dirigentes de la historia del club. A ver si lo recuperamos a Sebastián. A ver si volvió Seba. A ver, Seba, ahora sí te tenemos. Ahí me escuchan ya, ¿no? Sí, perfecto, sí. Perfecto, te escuchamos. Ahí estamos. Me perdí lo de Leo. Escuché el final, pero te bueno. Chupó la media un ratito. Sí, escuché el final porque por lo que dijo. No, pero a ver, si querés de nuevo la pregunta que había hecho JP. Repetime la pregunta, JP, a ver cómo era. Viendo que habían perdido dos elecciones, ¿cuáles fueron los aprendizajes o las cosas que cambiaron para poder ganar en 2019? Bien, mirá, tuvimos errores, tuvimos virtudes.
aprendimos casualmente de los errores, aprendimos a llegar puerta a puerta con los socios, a estar encima, a hablar para un socio, para dos, para cinco, para 10, para 100 socios, aprendimos a estar cerca de ellos, que es lo que nos enseñaron directamente Ricardo Rosachica, Jorge Amora Meal. Es importante el estar encima del socio. El socio se dio cuenta que había muchas promesas de campaña anteriores que no habían sido cumplidas, ¿sí? No nuestras, sino de las otras competencias, y logró estar más cerca nuestro y entender lo que estábamos tratando de las ideas de bajar, y se nos acercó. Lógicamente que el tema de Román tuvo mucho que ver, se politizó todo de otra manera, y bueno, se logró un triunfo que teníamos pensado, y fue un triunfo más grande del que esperábamos. Bien, mira, aprovecho para mandarte un saludo porque nos está escribiendo alguien que nos escucha todas las noches y que fue parte de uno de los programas, que es Chicho Cosentino, y dice, decirle a Seba que lo quiero mucho y que le agradezco por invitarme a laburar hace muchos años con él en Boca y con Jorge Amora Meal, y que disfrute este sueño que estamos viviendo juntos. ¿Qué me puede decir de Chicho? Chicho, otro hermano, una excelente persona. Lo va a recordar él si me está escuchando. Yo él lo conozco, lógicamente, de su principio, de la filial de Aedo. Un día lo fui a buscar, le dije, mira, vení a trabajar con nosotros. Él estaba en otra agrupación. Nos juntamos en una estación de servicio. Y bueno, ahí empezó la locura esta. Y hoy es el presidente de socios. Para mí es un orgullo que él sea también parte de la comisión directiva y verlo crecer todos los días. Marcelito, ¿usted tiene preparado algún ping-pong para el señor Llanorio? Sí, pero primero una pregunta anterior. Dale. Sebastián, ¿cuánto falta para que el Boca que ustedes, como agrupación política, aspiraron siempre, pueda llegar a haberse hecho realidad? No, nos falta caminar mucho todavía, nos falta hacer muchos cambios en el club. Encontramos un club, que ustedes lo saben, quién es lo que esperábamos. Faltan muchos cambios en la Bombonera, faltan muchos cambios en el club, en los quinchos, en la pileta, en lo que es la parte de deportes. Falta mucho, tenemos un proyecto muy largo para trabajar y vamos de a poquito, pero vamos a cumplir los objetivos. Bien. ¿Y esto es cuestión solamente de un mandato o es necesario que se extienda? Esto creo que es para mucho, es para muchísimo tiempo más. Vamos a ir agregando, lógicamente, objetivos. Hay objetivos a largo plazo y a corto plazo, pero creo que vamos por el buen camino. Bueno, dale. Si te parece, Claudito, entramos en la fase ping-pong y ya también para ir cerrando el programa. Bueno, empiezo, Sebastián, con... A ver, y vamos a involucrarnos nosotros. ¿Qué opinas del periodismo partidario? El periodismo partidario fue algo que se recuperó. Tiene mucho que ver Mario Pergolini con Fer Cuscuela, que son los encargados también del departamento de prensa. Es algo que se recuperó y que también estamos, o mejor dicho, nos están agradeciendo. Hoy todos los medios, ustedes lo están viviendo prácticamente, nos encontramos, no me acuerdo si en qué provincia, y charlamos, y me decía, nunca vino un presidente a charlar con nosotros en un hall de un hotel. Hoy se recuperó. ¿Me entendés? Es recuperar la identidad de todo el mundo, es recuperar el club, es recuperar que ustedes se sientan parte, siendo chicos, grandes o medianos, de Boca. Eso es lo importante. ¿Qué crees que fue Daniel Angelici en su ciclo como presidente de Boca? No te puedo dar mi opinión porque no sería buena. Creo que le faltó mucho y le faltó contacto con los socios, el día a día. ¿Hay algún dirigente de la gestión anterior, de los años que quieras, que te gustaría que puedas llegar a darles una mano? Mirá, tuve mucha y tengo relación con dirigentes anteriores. Hoy, por un tema de lógicamente que estoy muy involucrado en el club, dejamos de juntarnos, pero creo que también había gente buena, ¿eh? No eran todos malos, como dice siempre Jorge. Muy bien. ¿Y a qué o cuál de tus compañeros de comisión directiva crees que tiene una perspectiva a futuro para seguir creciendo en la política de Boca? No, creo que la comisión directiva en sí vamos a seguir creciendo todo de la mano, porque hay una unión, hay una amistad grande en todos los miembros de la comisión directiva. Hoy estábamos hablando hace un rato con el Tano Escarpino, con Colombo, con Fer, con Chicho,
y esto es para mucho y da para mucho. Ayer tuvimos una reunión fuerte del departamento de filiales. Esto es para seguir creciendo, y hay un trabajo fuerte en equipo. Uh-huh. Te pido un concepto del vicepresidente primero, Mario Pergolini. Mario Pergolini lo vamos conociendo, mejor dicho, lo voy conociendo día tras día. Sabe muchísimo, es una persona que le va a dar mucho al club. Está trabajando mucho en lo que es las redes sociales y en lo que es prensa, y también es mucho, mucho lo que él va a dar. ¿Y Amial? Amial, otra vez, es como mi papá postizo, igual que Ricardo Rosica. Hay mucho de ellos, es aprender todos los días de ellos. Uno es más chico y quizás le falta chocarse un montón de veces contra paredes, y ellos nos van marcando un poquito el rumbo donde tenemos que ir los más jóvenes. Sebastián, y creo que no hacerte una pregunta desubicada, ¿qué edad tenés? 44, todavía me falta mucho. Como digo siempre, estoy en el medio del bien y del mal, pero bueno, políticamente claro, me falta aprender mucho. Y me gusta, esto es una política hermosa, y bueno, estoy viviendo el sueño de estar manejando o de estar compartiendo el mandato del Club de Mis Amores. ¿Soñás con ser presidente de Boca? Creo que todavía falta mucho para eso. Sueño con seguir siendo un directivo, sueño con seguir trabajando y seguir estando todos los días en el club. Para ser presidente me falta aprender mucho y me faltan un par de mandatos más. Lógicamente que es un sueño ser presidente, pero falta caminar mucho y falta caminar de la mano de mis compañeros. Impecable, basta para mí, Claudito. Yo le voy a agregar algún par de nombres. Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme, un diferente. Él diferente como persona y como jugador, ustedes lo hemos vivido. Ayer justamente hablaba con Cristian, estaba viendo un especial en YouTube, que era Román por Román, el que lo ve piel de pollo continuamente y te das cuenta la diferencia en todo sentido de jugador y de persona. Igual que yo. Yo estaba viendo ayer también, lo juro. Román por Román es algo hermoso, y se lo transmití a Cristian mediante un mensaje, le digo, tu hermano fue diferente y es diferente, es crack. Bien, Jorge Bermúdez. Jorge Bermúdez, otro diferente. Comparto muchos partidos de visitante con él, viendo los partidos, y está adelantado como Cristian, como Raúl y como el Chelo Delgado al ver los partidos. Ahí te das cuenta que ellos tienen muchas horas de cancha encima, y lo voy viendo ahora de más grande. Y vamos a hacer lo que hacemos siempre, el centro habitual, Cadena Ceneice. Cadena Ceneice, un grupo de amigos. Estoy feliz de estar trabajando con ustedes. Estoy feliz de verlos todos los domingos en todos lados. Estoy feliz de compartir un partido de visitante del interior del país. Y nada, un grupo de amigos que día a día nos vamos conociendo más. Bien, perfecto. 11:58, estamos a dos minutitos de los himnos. Si alguno, JP, ¿vos tenías algo para agregar? Yo tenía una cosa que me tocó vivirlo, lo cuento. Yo no soy socio, pero cada tanto hacemos los asados bosteros, y un día me tocó viernes a la noche, el día del famoso asado de la JP. Mami, querida. Estaba hablando con dos de los chicos de asados, pasó Sebastián y saludó a todo el mundo. Persona que se cruzaba, buenas tardes, y la verdad que es algo que me sorprendió, porque no era algo que pasaba. Uno veía pasar dirigentes antes y no sucedía eso, pero la verdad es que me sorprendió, y ojalá que lo puedan mantener, porque la verdad es que le hace muy bien a Boca esa cuestión de dirigentes que entienden que están a cargo de Boca, pero que no son más que otros hinchas. Tal cual. Sabés que ayer hablaba casualmente con Ricardo Rosica eso. Uno va aprendiendo de los más grandes. Hay que saludar a todos. Nosotros estamos ahí por ustedes, por el socio, por el hincha. Y el otro día, en el primer partido que hicimos, que viajé con la delegación, hablaba con el chofer de la camioneta y le digo, ¿qué diferencia viste en tan poco tiempo? ¿Y sabés lo que me planteó?
que subió el presidente a saludarme, fue la diferencia que él vio. Hoy un saludo, un buenas noches, un buenas tardes, un cómo estás, qué te puedo ayudar, creo que es fundamental para todos. Somos todos una gran familia y esto es Boca, y esa es la idea. Bueno, Seba, desde ya te agradecemos la presencia, ha sido un placer tenerte aquí, poder charlar de todo esto, dejar aclarado para todo el mundo de qué se trata este departamento de filiales, y obviamente cuando todo esto vuelva a la normalidad seguiremos charlando. Marce, ¿querías decir algo? No, nada más. A partir de este momento se empieza el proceso de realización de grilla para el día lunes. Así que yo ya estoy. Le mando un abrazo grande para los dos, para Sebastián y para Leito. Ya lo voy a despedir a los dos. Primero lo despido a Leito Novera. Leito, gracias por haber participado. No, gracias a ustedes. Y yo acá estoy de colado porque soy amigo de usted y amigo de Sebastián. Así que nada, no quiero robarle más tiempo. Gracias a todos, saludos Seba, abrazo. Seba, bueno, te agradecemos de todo corazón que hayas estado en Conectados por Boca. Un mensaje a la gente de Boca en esta cuarentena. Y te voy a pedir que te despidas con una frase que a veces me despido yo. A ver, eso va a ser un sueño también que vamos a cumplirlo dentro de poco. Dios quiera que el tiempo y toda esta cuarentena nos vayan ayudando. Nada. Que nos cuidemos todos, que tratemos de volver todos juntos a la cancha, que no falte nadie ese día, me refiero a cuidarnos a nosotros y a los que están al lado nuestro. Y simplemente darle para adelante y saber que a la Boca se vive mejor. Gracias, Eva, un abrazo grande. Abrazo gigante para todos y bueno, nos estamos viendo pronto. Chau, Edu Fusaro, nos reencontramos mañana. Chau, hasta mañana, un abrazo para todos, hola, hasta mañana, abrazo para todos los compañeros, gracias a Seba, Leo, un abrazo grande, sabés que te quiero, no se olviden, ser de Boca es lo mejor que hay, Boca es esportivo, ganar siempre, chau, felicidades. Chau JP, nos reencontramos mañana. Hasta mañana, dentro de todo lo malo, lo bueno que por lo menos hasta el 12 de abril va a seguir Conectados por Boca. Aguante Boca y quédense en casa. Perfecto. Gonzalito Zuni, lo despido a usted. Abrazo grande a los muchachos y a todos ustedes. Nos vemos mañana. Arielito Santos Tomé, gracias por la magia como todas las noches. Abrazo. Nos vemos mañana. Marcelito González, en plena armado de grilla, lo despido. Nos reencontramos mañana. A descansar un poquito más temprano hoy. Mañana me parece que nos vamos a pelear. Y bastante. Ah, bueno. Entre nosotros. Sí. Sí. Mañana, prepárense para una semiguerra dentro de Conectados por Boca. Pero traemos los guantes, siempre, ¿no? Hablando. Traemos los guantes. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Cada uno va a defender una postura con uñas y dientes. Y después, por supuesto, la gente participará dando las opiniones. Pero de verdad, mucha participación de la gente mañana. Mucha participación de la gente. Y porque va a estar duro la cosa y seguramente tendremos un par de entrevistas y algún invitado también a este debate que vamos a proponer el día de lunes. No vamos a adelantar absolutamente nada hasta el inicio mismo del programa de mañana. Claudito, un abrazo grande y como siempre, aguante Boca y aguante Cadena Ceneice. Perfecto, entonces nos reencontramos mañana a las piñas. Aparentemente va a ser el programa de Conectados por Boca. Estaremos charlando seguramente de fútbol y con algún invitado, como tenemos habitualmente en Conectados por Boca. Hasta el 12 de abril, seguramente, mínimamente los estaremos acompañando. Esto ha sido Conectados por Boca. Nos reencontramos mañana. A lo Boca se vive mejor. Chau, buenas noches. Por Boca.